El plan Semillas para quienes cultivan arroz y maíz en la costa es un incentivo que favorece a los agricultores. El Ministerio de Agricultura, el Centro Agrícola, venimos trabajando en lo que es el plan Semilla. Este plan ya tiene aproximadamente unos 3 años de venir funcionando y consiste en darle semillas de arroz y maíz a los agricultores a través de un subsidio, tanto para arroz, que consistía en este año va a salir con $270 para los agricultores, y en el plan de maíz, que consiste en una ayuda de gobierno de $240 que va a subsidiar el gobierno. ¿Cuántos agricultores aproximadamente se beneficiarían de este plan Semilla? En este año tienen aproximadamente calculado 150 mil kits que van a salir. Los kits comprenden que es un saco de semilla certificada, insumos agrícolas como son insecticidas, fungicidas y 6 sacos de fertilizante, pero esta vez está presupuestado que sean 10 sacos de fertilizante que va a dar el gobierno nacional, con un costo para el agricultor de aproximadamente, no tienen el cálculo todavía, pero va a estar entre los $70 a $80. Viteri, presidente del Centro Agrícola de nuestra ciudad, también analiza el tema de fertilizantes. Sí, este es un incentivo que da a los agricultores para que sigan trabajando en el campo, tanto en el programa de arroz y maíz, que en estos tiempos está muy venido a menos y los costos de producción por hectárea están sumamente elevados. Entonces el gobierno está incentivando de esta forma para que puedan trabajar los pequeños agricultores que van de 1 a 10 hectáreas de arroz y de maíz. También se viene trabajando en lo que es un proyecto piloto, por lo que el gobierno nacional y las empresas privadas no tienen semilla certificada. Entonces en este año se está inaugurando un proyecto piloto del proyecto de multiplicación de semillas, que consiste en que el agricultor va a ser multiplicador de semillas para ayudar en los KIC al gobierno nacional. Estos KIC van a ser distribuidos a los agricultores de una manera mucho más económica, con semilla nacional, las semillas certificadas del INIAC, que son las 415, las 410, 415, INIAC 11, todas estas semillas van a venir introducidas en los KIC que van a salir aproximadamente en la época de verano, porque recién están haciéndose el plan piloto. Los agricultores están conscientes del gran apoyo que están recibiendo de parte del gobierno nacional. Vicente Peso, Telemilagro.